Jueves de la semana 28 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo del 47 al 54. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: «Ay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas, que los padres de ustedes asesinaron. Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron. Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro». Por eso dijo la sabiduría de Dios: «Yo los mandaré profetas y apóstoles, los perseguirán y los matarán, para que así se le pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que han sido derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado en el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas. Hay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso». Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos comenzaron a acusarlo terriblemente con muchas preguntas y a ponerle trampas para ver si pudiera acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas. Las imprecaciones o denuncias eran un estilo propio de los profetas, que servían para poner en evidencia las contradicciones sociales, ideológicas y políticas. Los profetas de la época denunciaban la corrupción y la hipocresía de los maestros de la ley y los fariseos. Ustedes, dice, edifican sepulcros a los profetas después de que sus padres los mataron. Los escribas creen honrar a los profetas asesinados haciéndoles espléndidos sepulcros. El honor que los partidarios del poder le rinden a los profetas no es sino una manera encubierta de... Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campuzano. Respaldar a los potentados que les dieron muerte. En realidad y en su actitud profunda comulgan con los asesinos. Pero esta persecución de la palabra de Dios no quedará impune. Día vendrá, indeterminado pero seguro, en que se pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas, de todos los inocentes, al igual que sus antepasados. Persiguen y matan a los mensajeros de la buena noticia del reino, enviados por Jesús. Por eso tendrá que dar cuenta de toda la sangre derramada en la historia. También podemos merecer las palabras de Jesús a los juristas. Nos sentimos propietarios de la verdad, de modo que los demás tengan que pasar la aduana de nuestra interpretación. Nos creemos los únicos que tenemos razón en todos los discursos o discusiones, sean en el ámbito eclesial o en nuestra familia o en el círculo comunitario. Sería una lástima que los que podemos decir una palabra en el ámbito de la catequesis o de la predicación no comuniquemos esperanza y alegría, sino angustia y miedo. Seríamos malos guías. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga.
Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.